Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarle, ya casi iniciamos. Esperamos unos minutitos para arrancar. Un minuto más e iniciamos. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Iniciamos en honor a puntualidad, como siempre. Vamos a arrancar ya con la sesión de este día. En la sesión de este día, pues, tenemos planeado hablar un poquito más de la propuesta de valor, qué es lo que nos lleva como empresas, qué es lo que nos va a hacer diferentes en el mercado y cómo vamos a poder ubicarnos también dentro de nuestro nicho de mercado, dentro de nuestro segmento y qué parte del pastel vamos a ir tomando por ahí. Basado en lo que estoy expresándoles en este momento, tenemos como propuesta de valor lo siguiente. En la propuesta de valor vamos a notar que esto se da a raíz del posicionamiento. El posicionamiento es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo. Este es el objetivo principal al momento de buscar un posicionamiento o buscar una propuesta de valor. ¿Cómo yo logro que las empresas se vayan ubicando en un mejor rango? ¿Cómo logro que las empresas se vayan posicionando en una, valga la redundancia, en una mejor posición dentro de la tabla de buscadores? ¿Y cómo mi producto o mi servicio se hace distinto a los demás? ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí que mi producto sea diferente. Ya lo decíamos, puede ser diferente en cuanto a la marca, pero posiblemente no solo la marca, porque habrán otras empresas que ya tienen marca, ya tienen reconocimiento, entonces necesitaré desarrollarlo de otro ámbito. Si esto es así, significa que yo lo voy a desarrollar tal vez porque mi producto lleva un elemento que las demás no llevan, porque mi producto lleva un aditivo, un beneficio adicional. Ejemplo de esto, en mi producto, si usted lo compra, nosotros le hacemos
la regalía de. Prueba de ello. ¿Cuántos de nosotros tenemos de los platitos de una leche famosa que se vende en el país? Más de alguno tenemos uno de esos platitos en nuestra casa. Dígame, Denilson. No, yo tenía de esos, pero ya no tengo. Ya no, va. Pero la mayoría tenemos uno de esos platitos, lo tenemos en nuestra casa. Cualquiera diría, Miguel, pero eso no es trascendental. Dependerá de qué momento estamos hablando. Porque si le estoy diciendo que la mayoría lo tenemos, algunos compramos la leche ese día por el platito. Y el platito no desmerece. O sea, es bonito el platito y todo lo demás. Y funciona, ¿verdad? Al final de la historia, tiene una funcionalidad que nos permite también ubicarnos en un mejor rango. Ubicarnos en la mente del consumidor. Porque yo en ningún momento expresé qué marca era. Pero automáticamente con la sonrisa de ustedes y con los gestos, ubicaron la marca a la que me estaba refiriendo de la leche. Entonces, basado en todo lo que estamos mencionando, logramos, por lo tanto, un mejor posicionamiento y algo que nos está haciendo distintivo o relativo a la competencia. ¿Qué otra leche regala platitos? Que yo haya visto ninguna. No sé, posiblemente me esté equivocando. Pero la única que yo he visto que regala estos platitos es esta marca en específico. Por lo tanto, es algo relativo en la mente del consumidor. Lo relativo tiene complicaciones también, porque lo relativo cae también en el factor de la percepción. ¿Cómo yo percibo un producto? ¿Cómo yo percibo algo? Ejemplo de esto. Me pareció interesante leer una demanda que le estableció una señora a McDonald's. No sé si han visto esa demanda del café más caro de la historia. No, ok. En el café más caro de la historia, si no estoy mal, posiblemente me equivoque en el dato, pero si no estoy mal, fueron $64,000 lo que costó el café más caro de la historia. Le expreso por qué. Viene la señora, iba con su hijo y pasan comprando a McDonald's. Ya dijimos que se caracterizan por que los productos son de comida rápida, consumo rápido, y pasan comprando el producto. Cuando pasan comprando el producto, llega un momento donde ella se había ubicado el café en medio de las piernas, y cuando se había ubicado el café en medio de las piernas, había destapado su vasito de café. Al destapar ella su vasito de café, llega el momento donde el hijo arranca, y cuando arrancó, el café le produjo quemaduras en toda su parte genital y en las piernas. Quemaduras profundas. Estas quemaduras profundas la llevaron a hospitalización y empezaron a evaluar todos los pros y los contras. Entre ellos, que el café debe estar caliente. A los que les gusta caliente, si el café está frío, ya no es café, dicen algunos. A los que nos gusta helado decimos, si el café no es frozen, no es café. Gustos y preferencias, ¿verdad? Pero bien, en el punto este, viene ella y se quema con esto. Esto lo insisto, lo llevó a hospitalización, le llevó a unos gastos enormes con tal de poder restaurar toda la quemadura que ella había tenido. Recordemos, esta es una parte muy sensible del cuerpo y provoca también que hayan lesiones mayores. Ponen la demanda. En la demanda, McDonald's estableció de que no, que la temperatura era una temperatura adecuada. Es decir, aproximadamente entre 60 a 70 grados. Pero con todos los dictámenes médicos se estableció que el café estaba a una temperatura aproximadamente de 80 grados para lograr hacer estas lesiones en el cuerpo. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente en la percepción nuestra el café debe ser caliente, pero ¿qué tan caliente debe estar? Gana la demanda la señora, al final no le dieron los 2 millones y fracción que le iban a dar,
sino que le terminan dando los 64 mil dólares. Cuando le dan los 64 mil dólares, ella dice, más que el dinero, más que todo eso, ganó que hoy en todos los McDonald's la temperatura máxima del café es de 70 grados. Porque de 70 grados sí produce lesión, pero no produce quemaduras en el nivel que ella tuvo. ¿Qué se logra entonces? Logramos llegar a la mente del consumidor de manera positiva o de manera negativa. Yo les soy honesto, cuando leí la historia yo decía, wow, el café más caro. Pensé que era un café de altura, pensé que era un café, o sea, con todo lo exótico del café, yo dije, ha de ser un café único. Cuando me doy cuenta del por qué la demanda, se dio este panorama. En nuestro país existían dos principales vendedores ofertantes de leches ya envasadas. ¿Se recuerdan de los nombres? Les voy a ayudar con uno. Salud. ¿Y el otro? Ah, 27. Perdón, Francisco Nilsson. Soy yo, Roxana, buenas tardes. De acá estamos conectadas con Cristina y Fran. Formos. Formos, gracias. Bueno, ¿qué pasó con Formos? Formos tenía. ¿Mande? Pues creo que no existe. La K27, sí, también en polvo. Pero Formos dejó de existir, fíjese. Y esto es interesante. Porque Formos tenía un mejor posicionamiento en el mercado y en la mente de los salvadoreños. Pero deja de existir. Y deja de existir porque viene Salud y empieza a ganar un posicionamiento a nivel de mercado. Empieza a comprarle a los mismos productores que compraba Formos. Al final empieza a expandirse y prácticamente termina consumiendo a la empresa Formos. Otros elementos por ahí adicionales. Tres puntos y aparte. En este momento solo estoy hablando punto de competencia, punto de dos productos que se producían en el país y dejaron de producirse. ¿Sabían ustedes que nosotros en El Salvador llegamos a fabricar vehículos? En la década de los 50, en El Salvador, era una ensambladora de vehículos. ¿Qué pasó entonces? ¿Se imagina qué vehículos más económicos tuvieran? El precio de los vehículos acá en el país sería súper bajo. ¿Pero por qué desapareció? Por lo mismo, buena, mala administración o también percepción de las personas. Donde se decía, ah, no, está fabricado en El Salvador. Pero vámonos a un ejemplo. En El Salvador tenemos la empresa que se dedica al mantenimiento de aviones y mantenimiento a nivel mundial. Vienen aviones de Europa a recibir mantenimiento acá en El Salvador. Para mí es un dato interesante por lo siguiente, porque en la mente del consumidor, en este caso de las aerolíneas, dice, no, nos conviene ir a El Salvador. La mano de obra es más barata, es mano de obra calificada, la. Pero si nosotros estamos dando mantenimiento a los aviones, ¿por qué no nos dedicamos nosotros al ensamble de aviones? Sino que es un elemento que al final creo que todavía no lo ha desarrollado, pero que donde se iban a ensamblar los aviones era en Costa Rica y no en El Salvador. Y acá en El Salvador es donde damos el mantenimiento. Entonces, ¿será que no logramos posicionarnos a nivel mundial y decir, no, nosotros si damos el mantenimiento también podemos ensamblar aviones? No sé si me estoy dando a entender. El posicionamiento de nuestra marca va a depender muchísimo de cómo usted y yo lo hemos vendido. Ejemplo, ¿a quién le queda duda de que el turismo es de las principales fuentes de ingreso en El Salvador? Creo que a nadie, ¿verdad? Todos estamos claros de que el turismo en El Salvador no es como la remesa, pero sí es de los principales elementos dentro del Producto Interno Bruto del país. El turismo hoy por hoy está siendo muy explotado y se logró posicionar. Tres puntos y aparte, las gestiones presidenciales
dejemos eso a un lado, no nos metamos en política, pero logran posicionar el turismo. Y el momento que logran posicionar el turismo, se da el beneficio de, tenemos el país de los 45 minutos, en 45 minutos estamos en la montaña, 45 minutos después estamos en la playa, toda vez que no haya tráfico. Pero tenemos el país de los 45 minutos, donde podemos estar de un lugar a otro en corto tiempo y podemos disfrutar de un clima, por ejemplo, en este momento vamos a la zona alta de Chalatenango y los que no estamos acostumbrados al frío nos congelamos, pero póngale unos minutos después y nos podemos ir al lago Suchitlán que conecta con Chalatenango, nos vamos en el ferry y salimos hasta Suchitoto. Entonces, si usted observa, tenemos un país muy conectado por ser un país pequeño, pero un país poco explotado, a pesar de que es un país pequeño y que puede atraer muchísimo turismo y muchísima inversión. Miguel, ¿y esto qué tiene que ver con el marketing digital? Son todas las campañas que se lanzaron afuera del país. Así como usted y yo veíamos campañas de promocionando Guatemala, promocionando Honduras, promocionando otros países, principalmente estos dos, así El Salvador hacía campañas en Centroamérica promocionando el país como tal. Así El Salvador hizo campaña a nivel mundial promocionándose como un país turístico. Ahora, ¿cómo se está promocionando la empresa donde trabajamos? ¿Qué tanta presencia hay en el mercado digital? No me estoy hablando en este momento en el mercado de segmento de personas, de ventas, sino que estoy hablando en el mercado digital. ¿Qué tanta presencia tenemos? ¿O será que no existimos? Dice el principio de lo digital que si usted no existe en las redes sociales, usted, valga la redundancia, no existe en la vida real. Imagínese qué contraste, ¿verdad? Porque algunos no tenemos ABC en redes sociales, pero existimos como personas, pero estamos completamente incomunicados del mundo. Es esto lo que nos lleva a la necesidad de buscar que nuestra marca, que nuestra empresa se esté posicionando en la mente del consumidor. Y cuando lo hablamos de la mente del consumidor, ya tienen el material de las 22 leyes del marketing, habrán visto ya, si leyeron a manera rápida, habrán visto lo que es percepción, habrán visto posicionamiento, habrán visto la ley de la escalera, habrán visto que hay varios elementos por ahí que llevan a un mejor nivel a las empresas. El posicionamiento, entonces, implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. Los consumidores nos tienen que recordar por lo que nosotros hacemos diferente. El problema es que a veces los consumidores no se recuerdan de nosotros porque estamos haciendo el mismo anuncio, la misma publicidad que hace la competencia. Búsquelo como tarea de aprendizaje. Busque el anuncio de los pañales desechables y va a haber un contraste interesante. Viene una empresa y utiliza el anuncio de los pañales desechables de la marca A, no le voy a decir cuál marca para que usted lo busque, de la marca A, y le pone todo, o sea, deja todas las imágenes de la marca A y pone toda la voz de la marca B. Y casa perfectamente el anuncio. ¿Por qué? Porque a veces en el afán de ver a la competencia, seguimos haciendo lo mismo de la competencia. Y al final de la historia no causa un recordatorio en la mente del consumidor porque hicimos lo mismo. Es ahí donde debemos hacer cosas diferentes para que obtengamos resultados diferentes. Eso lo decía Albert Einstein, ¿verdad? Donde no podemos esperar a que las cosas sean diferentes si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Marketing digital nos va a llevar a que cada vez nos estemos autoevaluando, autoanalizando y diciendo, ¿qué hice la vez pasada? ¿Qué estoy haciendo hoy? En la figura del posicionamiento tenemos los siguientes elementos. Primero, para, es decir, ¿quién es nuestro cliente potencial?
¿Para quién va dirigido nuestro producto? Miguel, el producto que nosotros estamos fabricando ya tiene más de 50 años en el mercado. ¿Ok? Ya tiene más de 50 años en el mercado, pero seguimos con el mismo segmento de mercado. Veamos otro ejemplo de acá en el país. ¿Vieron alguna vez el anuncio de Alka-Seltzer? ¿Lo vimos? ¿Y cómo se llama la competencia de Alka-Seltzer? Salandro. Salandro, gracias. ¿Vieron cuál es la diferencia entre uno y el otro? Piense un ratito para los que lo vimos. Los que no lo han visto, les queda de tarea de aprendizaje que vaya y lo busque en internet. Alka-Seltzer era un anuncio para un segmento de mercado adulto. Salandrio era para un segmento de mercado juvenil. ¿Quién es el que se ponía más alegre, los adultos o los jóvenes? Logra tener mayor impacto el anuncio que hizo Salandrio que el anuncio que hizo Alka-Seltzer. Y las dos tenían la misma función. Pero el nicho de mercado fue mejor seleccionado por Salandrio. Y esto provocó que Salandrio llegara a desarrollarse un poquito dentro del pastel de mercado que hay en el país. Lleva entonces a pensar, ¿para quién va dirigido nuestro producto? ¿Quiénes son nuestros clientes potenciales? Esto nos lleva a evaluar también quién tiene la siguiente necesidad. Decíamos, en el caso de Salandro y Alka-Seltzer, ¿quién tiene la necesidad? Los dos grupos o los dos segmentos o las dos generaciones, como usted quiera llamar, tienen la necesidad. Pero ¿a quién le estamos supliendo con mayor facilidad la necesidad? A las personas, en este caso, jóvenes. El nombre del producto o servicio es una categoría de producto o servicio. Este es otro elemento principal. Y en la ley de la escalera, de las 22 leyes del marketing, establece que no debemos casarnos con el mismo nombre. Lo que hizo Donald Trump. Donald Trump le ponía todo, Trump, a todo. Cuando falló en una empresa, se dio el efecto cascada, que fueron afectadas todas las demás empresas. Por lo tanto, debemos ponerle producto A, producto B, producto C. Hay una empresa en el país, démosle publicidad gratuita. Se llama Truly. ¿Han escuchado de ella? Es control de plagas. Gracias, control de plagas. Pero ¿sabían ustedes que Truly también tiene la empresa hermana que se llama Cermiclean? Hola, Werner. ¿Ah, Roxana? No, desconocía que eran empresas hermanas. Bye. Para que vea, acabo de revelar un secreto de mercado. Pero para que usted vea, Cermiclean se vende como una empresa que se dedica tal cual al servicio de limpieza, que si usted necesita que se selle para el control de plagas, Cermiclean lo hace. Pero Cermiclean es lo mismo que Truly. Entonces, son dos empresas hermanas, pero totalmente desligadas una de la otra. ¿Es correcto, Miguel? Es lo más correcto que puede haber. Porque todo lo bueno o lo malo que haga Truly no le va a afectar a Cermiclean. De igual manera, todo lo bueno o malo que haga Cermiclean no le afecta a Truly. Paréntesis, acabo de recordar algo. En el caso de Francisco y compañía, como recomendación, conéctense de dispositivos diferentes por el hecho de que se les cuenta el tiempo que ustedes pasan conectado dentro de la videollamada. Si ya lo hicieron, no he dicho nada. Porfa, para que sí les cuente el tiempo. Si no, les va a afectar en la sumatoria después de los tiempos. Este era un paréntesis comercial. Ya. Gracias, todos estamos conectados independientes.
Ok, gracias, Karina. Bien, entonces continuemos. Gracias. Estas dos empresas son totalmente independientes, pero, insisto, son hermanas, son administradas por las mismas personas, excepto el departamento de San Miguel y el departamento de Trulli. Y por ello, lleva al momento donde usted dice, ¿para quién va dirigido? Nuestro producto, nuestro servicio es algo. Ahora viene el otro elemento en el posicionamiento. ¿Qué? ¿Qué beneficios me da? ¿Qué beneficios me da tener una gama de empresas? ¿O qué beneficios me da tener mi producto? ¿Qué beneficios le da al consumidor? ¿Será que el consumidor saca igual o mejor provecho? Yo creo que sí, porque si no estamos buscando el beneficio del consumidor, no vamos a lograr posicionarnos en la mente del consumidor y mucho menos vamos a lograr posicionarnos en el mercado. Después vemos la diferenciación, a diferencia de la competencia directa o productos alternativos. Trulli tiene así, extensa competencia. Extensa la competencia. Y en esta competencia que ellos tienen, viene y es el punto. ¿Qué les hace diferente? Ejemplo, vengo yo, Miguel, y digo, voy a poner una empresa de control de plaga. Y la empresa de control de plaga, yo voy a utilizar todos los mismos químicos que utiliza la empresa antes mencionada. Ya estuvo, ya después vamos a pasarle factura de tanto mencionar el nombre. La empresa antes mencionada. Y Miguel crea su empresa de control de plagas, matemos las hormiguitas, no, las hormiguitas no, pobrecitas, matemos las cucarachas. Así se llama la empresa. Viene Miguel y lo hace. El problema está que Miguel no tiene el nombre, no tiene la marca que tiene esta empresa antes mencionada. No es lo mismo que usted se vaya a comer un hot dog X a que usted se vaya a comer un hot dog. Hagámosle publicidad a un hot dog que existió por muchos años y todavía existe ahí por la 29, los hot dog El Paso. El hot dog El Paso fue famoso por años y eran unos hot dog riquísimos. Y fueron muy, muy famosos estos hot dog. Pero hoy tenemos a la competencia que son de color amarillo. Y hoy, ¿a dónde no hay un hot dog de color amarillo? A tal grado que alguien suplantó la marca, recibió una demanda de la empresa de color amarillo con letras azules y termina ganando la demanda porque estaban suplantando y tuvieron que pagar no sé cuántos miles de dólares. Pero fue una demanda muy sonada en nuestro país porque estaban suplantando el posicionamiento de marca. Por lo tanto, también cuando usted, cuando yo creemos una marca, por favor, en la medida de lo posible, vamos y registrémosla. Porque si la tenemos registrada, podemos obtener beneficios y podemos obtener demandas. Me voy a otro ejemplo de todo esto. Hay dos universidades en El Salvador que las dos se llamaban UPES. UPES, UPES. Se van a una demanda de a quién se queda con el nombre de UPES. ¿Se queda la universidad que está por un redondel o se queda la universidad que está sobre la 25? Antes estaba distribuida en el centro de San Salvador, hoy está sobre la 25. Por el redondel Don Rúa, que le llaman, está una universidad y la otra por la 25. En este caso, estas dos universidades se empiezan a pelear a quién le pertenecía el nombre UPES. Al final, igual, se van a una demanda y termina ganando el nombre UPES, la universidad que está por el redondel Don Rúa. Y la otra universidad le toca hacer todo un cambio de imagen corporativa y poner su nombre en letras mayúsculas. Porque de lo contrario, podían seguir recibiendo demandas. El problema está que dentro de toda su plataforma, dentro de todo su esquema, ellos ya tenían contratado los dominios con UPES. Así es que ni modo, le tuvieron que poner una N con toda la barra basada de error ortográfico que esto implica, y se llamaba UMPES. Y le ponen UMPES porque habían perdido la demanda. Después se da toda la asesoría y llegan a poner, insisto, un nombre comercial diferente. Posicionamiento de mercado. Sí, esta universidad seleccionó en lo que ellos son especialistas y en lo que ha sido su fuerte por muchos años.
y por eso le pusieron este nombre en letras mayúsculas. Lo dejo por ahí para que usted lo investigue. ¿Qué le hace diferente entonces? Lo que le hizo diferente es el mismo nombre, el mismo posicionamiento que ya tenía. Nuestro producto principal. ¿Cuál es la diferenciación que tiene el producto principal que nosotros ofrecemos con el que ofrecen las demás empresas? ¿Cuántas sopas hay en este momento en el mercado? Sopas instantáneas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos diferencia una y otra? Tuve la oportunidad de brindar una formación a una de esta marca, para no entrar en detalles. Tuve la oportunidad de brindar una formación a uno de esta marca. Y les decía, ok, ¿ustedes tienen cuántos sabores? Ah, Miguel, nosotros tenemos 8 sabores. Y de los 8 sabores, ¿cuál es el que más se vende? El que más se vende es el de sabor a pollo. Ok, el sabor a pollo todo el mundo lo vende. ¿Qué me hace diferente entonces con esto? Ah, la diferencia que en el caso de nosotros lleva chile, lleva otros condimentos dentro de la misma sopa. Que la persona cuando la abre, prepara su sopa y ya tiene un sabor por el mismo precio. Pero sorprendentemente, con ese valor agregado que tenía, y no lo habían explotado, sino que seguían, porque en algunos casos sí lo hicieron, por lo menos quienes lo aplicaron más fue la zona de Chalatenango, la zona de San Miguel, todavía está pensando si lo aplica o no lo que hablábamos, zona de Chalate lo empezó a aplicar con mayor impacto, a tal grado que hoy han posicionado esta marca de sopa y hoy por hoy ya están dentro de un supermercado nacional. No lograron entrar al supermercado internacional, pero sí a un supermercado nacional. Esto les va brindando ya una parte del pastel. Y esa parte del pastel es la que deben aprovechar y irla explotando para poder expandirse. Posible posicionamiento y diferenciación. Ejemplo de esto. Algunos de ustedes han escuchado de los vehículos Tesla. ¿Sí? Son hermosísimos. Dicen, nunca he visto uno en persona, nunca me he subido en uno. Pero dicen que son de lo más hermosos que puede haber. Yo tuve la oportunidad de subirme uno. Acá está por el HS Imports. ¿Hay acá en el país? Sí, hay 3 en el país. Iré a buscarlo. Pensé que lo más cercano era México. Porque México tiene Uber, Tesla, México. Entonces, para que veamos un poquito por ahí. Entonces, pero en el caso de estos vehículos híbridos, para los que no asociamos mucho los vehículos, vámonos a los teléfonos. ¿Ya vieron el teléfono que va a sacar Tesla? Es un teléfono prácticamente indestructible. Dígame, Roxana. Que no había escuchado noticia para que nos la amplíe más. La noticia del teléfono. Sí. Ok. Hablo de manera general y después podemos googlear. El teléfono Tesla, un teléfono prácticamente indestructible, dice en sus mismos fabricantes, que va a tener una certificación militar. Han visto que ya hay teléfonos con certificaciones militares. Este va a tener una certificación militar prácticamente indestructible. Pero eso no lo hace tan diferente, sino que lo que lo va a hacer diferente es precio. El precio va a andar en el rango de los iPhone y en el rango de los Samsung S. En ese rango va a andar. Con la otra diferencia, que vamos a pagar directamente, digo vamos porque espero tener uno, vamos a pagar directamente a la empresa Tesla. La empresa Tesla es la que nos va a brindar el internet ilimitado a través de satélites. Al brindar este internet ilimitado, se estará pagando una cuota de plan entre 40 a 80 dólares, es lo que han dicho las noticias por ahí en mercado. Pero imagínense,
$40 por un teléfono de esa gama, $40 por un teléfono que va a tener navegación ilimitada, como que vale la pena. Aún los $80 valdría la pena por todo lo que estoy mencionando previamente. ¿Qué hace diferente entonces? El hecho de la navegación ilimitada. ¿Qué es lo que venden en este momento las empresas de telefonía? Le damos 10 gigas de navegación. Le damos redes sociales ilimitadas. Le damos, y es lo que nos están ofreciendo, lo que nos están bombardeando. Lo mismo en este caso, Tesla. ¿Cuándo saldrá al mercado? Todavía no hay fecha. Hubieron algunas aproximaciones que decían que salía entre este o el otro año. Otros dijeron que no, que se iba a tardar un poquito más. Pero muchos ya lo están esperando, porque no va a tener un precio como tal de prepago, sino que todo va a ser un precio pospago. Lo único que no se estableció es si el contrato será por tiempo indefinido, donde agarramos el contrato y no es como las otras telefonías, ¿verdad? Por 2 años, sino que un contrato prácticamente por tiempo indefinido. Esto nos lleva al posicionamiento que está teniendo y a la diferenciación que hay entre ellos. Y caemos hoy sí en lo que para mí es de lo más importante que puede haber dentro del marketing. Marketing tradicional, marketing digital, que son los mercados objetivos y la segmentación. Y para hablar de mercados objetivos y segmentación, me parece interesante hablar un poquito de una empresa no muy conocida, una empresa que no tiene mucho dinero y una empresa que en este momento solo el divorcio le costó varios centavos al dueño. ¿Han escuchado de la empresa Amazon? ¿Saben cómo inició Amazon? ¿Karina? Lo mencionó un día ahí que empezó desde su garage comprando y vendiendo las cosas. Gracias. Con el señor Jeff Bezos. Amazon es una empresa que por lo menos para mí logró hacer un segmento de mercado cuando no había segmento de mercado como tal. Personalmente logró posicionarse en un mercado objetivo cuando el mercado objetivo no estaba definido. Lo mismo que hizo CNN. Cuando CNN sale como su lanzamiento, la gente no creía y decía CNN. Pero si las noticias la gente no las ve. Pero hoy CNN se ha hasta diversificado. CNN entrevista, CNN radio, CNN no sé qué, la. Y se ha diversificado a lo que Andrés Oppenheimer llama que estamos en la era del desarrollo digital. En una entrevista a Andrés Oppenheimer le dicen, pero usted, ¿qué cree que está sucediendo hoy? Estamos en una revolución industrial y estamos en la era del conocimiento. El conocimiento es el que va a ganar más que cualquier otra área. Basado en todo esto, viene y se va desarrollando todo lo de segmentación de mercado. Y en segmentación de mercado, la pregunta obligada, ¿qué es un segmento de mercado? Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitud de compra. Son los elementos que puede incluir. Miguel, ¿hay más elementos que se pudieran incluir en la segmentación? Sí, hay más elementos que se pueden incluir acá. Y entre ellos tenemos el elemento demográfico, que ya es edad, género, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc. Quedémonos con estos y analicémoslos un poquito. Primero, la edad. Ya vimos las generaciones y sobre las generaciones, usted y yo empezamos a segmentar por edad. Vemos el género. Normalmente en nuestro país se ha acostumbrado masculino, femenino, pero también se acostumbra dentro de género poner el hecho de prefiero no contestar. Y se puede hacer también. Esto nos está dando un
parámetro de qué o quiénes son nuestros clientes potenciales. Nivel de estudio. Miguel, no importa el nivel de estudio. Si para lo que yo estoy vendiendo memorias USB, cualquiera la puede comprar, porque no es importante el nivel de estudio. ¿Será cierto? Sí, porque posiblemente yo tengo solo segundo grado, pero yo ando mi memoria USB con un montón de música de todo tipo, porque me la vendió Pedrito y me dijo, ¿qué música quiere? ¿Quiere bachata? ¿Quiere reggaetón? ¿Quiere ranchera? Va, fácil, le voy a poner 5,000 canciones para que se dé gusto. Anda las 5,000 canciones y solo escucha las mismas tres, pero igual, anda 5,000 canciones. ¿Por qué? Porque en el caso del ámbito académico puede ser que no importe para un producto, pero puede ser que sí importe para otro producto. Habrá gente que cuando compra un producto se va a ir. No sé si se ve bien. Asumamos. Se va a ir a leer la etiqueta. Mientras que otros simplemente necesito un producto para esto, punto. Y lo compra sin leer etiquetas. ¿Influye el nivel de estudios? Sí, en algunos casos. En otros casos, el nivel de estudio no solamente académico, sino que el nivel de estudio en el punto de lo que hemos aprendido o de lo que conocemos. Influye muchísimo. Nivel de ingresos. Aquí sí. Influye muchísimo más el nivel de ingresos. ¿Por qué influye más? Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir, si usted vive ahí, mi respeto y pues ahí nos lo comenten otro día? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir en las zonas hoy de apartamentos del Gran San Salvador? Con vistas panorámicas, con todos los lujos posibles, donde las propiedades solamente cuestan entre unos 150 mil a 300 mil dólares, donde todos los apartamentos tienen aire acondicionado, donde usted tiene etc, etc, etc. Muchos. Pero viene el punto. Para que yo pueda vivir ahí, ¿cuánto debo ganar? Si la cuota del apartamento cuesta entre 2,500 a 3,500 dólares. Y la regla es que yo puedo comprar un apartamento si gano tres veces el valor de la cuota. Si vale 3,000 dólares, significa que yo debo ganar mínimo 9,000 dólares. Bueno, del vuelto, ¿verdad? Vamos y compramos y vivimos ahí. O sea, no es tan fácil para nosotros, quizás. Para usted, ya dije, si usted vive ahí, ok, no he dicho nada. Pero para el común denominador salvadoreño, no es tan fácil. Así como no es tan fácil que usted y yo tengamos un vehículo, porque dice la estadística que el 20% de la población salvadoreña tiene acceso a un vehículo, los demás no. Entonces, todos estos elementos se van mezclando en el nivel de ingreso. Miguel, pero el producto que nosotros vendemos es un producto básico. Nosotros estamos vendiendo dulcitos y el dulcito le cuesta 15, 20 centavos. Ok. Pero aquí viene el punto de la educación. Ya no es el punto de ingreso, sino de la educación. Si mamá, papá dice que no es bueno el dulce, porque el dulce provoca esto, esto y esto y esto y esto, no lo van a comprar. Bueno, si a mamá, papá no le interesa eso, simplemente le dan los dulces a los niños. Después de ello viene el otro elemento, que es la geografía, el lugar de residencia. Me sorprendió. Tuve la oportunidad de estar en uno de estos apartamentos que estoy mencionando por brindar una formación por ahí exclusiva a unas personas y me sorprendió que queríamos pedir alimentación para estos apartamentos. Venimos y empezamos a llamar por teléfono a todos los lugares y sorprendentemente de todos los de comida rápida, tres lugares nos dijeron que no tenían todavía el servicio para la zona. Y le estoy hablando que estábamos en la zona de Maferrer. En Maferrer está lo más céntrico posible y había de todo. Pero en el caso de la ubicación geográfica, influye mucho. Hoy por hoy,
ha cambiado un poquito el mapa de riesgo social, riesgo geográfico en este punto, pero sigue influyendo el lugar de residencia. Porque si yo vivo en la colonia Los Tres Pollitos, posiblemente va a influir entre que usted me quiera o no me quiera mandar el producto. Porque va a decir, ¿y si se lo mando y no me lo paga Miguel? Y solo porque vivo en la colonia Los Tres Pollitos, aunque sea una persona honrada, sea todo, o sea, cambia. La psicografía, el estilo de vida. Hay personas que tienen un estilo de vida muy bueno y otros que aparentan un estilo de vida muy bueno también. Pero en este caso de la psicografía, yo lo he expresado bastante con el caso de la marca. No es lo mismo que yo ande una camisa de $3 del mercado, que son buenas, a que ande una camisa de las que estábamos hablando de más de 50, $100. Porque psicológicamente es un estilo de vida diferente. Valores. Hay gente que tiene muy fundamentados los valores y le va a decir, no, ese producto no lo quiero porque daña el medio ambiente. Y lo tiene así, bien claro, este punto de valor. Pero otros que le va a decir, no, de algo nos vamos a morir, pero utilicémoslo. Personalidad. La personalidad influye muchísimo. ¿Por qué influye la personalidad? Porque algunos, si son altos, van a buscar ropa que le quede bien y que se vea elegante si es alto. Si son bajitos, van a buscar otro tipo de elementos. Los intereses. Cada persona tenemos intereses diferentes. ¿Qué me interesa a mí? ¿Será que lo que le interesa a Miguel le interesa a Francisco? Posiblemente no, o posiblemente sí. Sociocultural, el ciclo de vida familiar, clase social, valores culturales. Este conflicto se da en el caso del marketing por lo siguiente. Se unió la niña Juanita con don Juancito. La niña Juanita es una persona que en su casa no malgastaban en nada. Para freír plátanos, solamente le enseñaban prácticamente el aceite a la cacerola y no quedaban en laguna, sino que le enseñaban. O si lo freían con bastante, con el mismo aceite, hacían los frijoles fritos y con el mismo aceite hacían el huevo para utilizar el aceite y no desperdiciar. Y si sobraba aceite, venían, lo guardaban y lo metían en la cocina con horno y lo dejaban ahí guardado para el siguiente día utilizarlo. Esa es la niña Juanita. Pero don Juancito, acostumbrado a utilizar aceite a granel, era sopa de plátanos, era sopa de frijoles fritos, era sopa de huevo. Vaya, ahí nadando en el aceite. Y lo que sobraba, lo botaban, porque no se podía mezclar lo dulce con lo salado de los frijoles y del huevo. Unir estas dos familias, o estas dos personas, y constituirse en una familia, es un reto cultural. Y es el reto en el que se enfrentan las empresas constantemente. Porque la niña Juanita ya tenía el producto por excelencia. Pero don Juancito dice que no, porque es muy caro ese producto y hay que comprar el producto X. Entonces, al hacer esta mezcla entre los dos, se da el conflicto de ¿y qué hacemos ahora? Y es ahí donde se pueden perder clientes también por esto. Clase social. En El Salvador se cree que no existe tanta clase social. Algunos expresan eso, otros dicen, sí, están bien marcadas. Está la clase social baja, la media y la clase social alta. Y en la clase media entramos todos nosotros. Algunos dicen eso. Otros dicen, no, yo no entro en la clase media, pero sí entro en la media baja. Otros dicen, yo estoy en la baja, pero no estoy en la baja baja, sino que estoy en la baja alta. Al final de la historia, donde usted se quiera clasificar o donde usted y yo querramos clasificar a la gente. Lo vamos a clasificar por donde vive.
Para mí fue sorprendente en la década de los 2000, inicios de los 2000, salió un equipo de sonido de la marca Sony, que ese equipo de sonido costaba 5,000 colones. Estoy hablando de inicios de 2000, recuerden, la dolarización se da en el año 2001. Entonces, en el 2000, valía como 5,000 colones valía el equipo de sonido. Andábamos haciendo una investigación de campo en Huizúcar. Cuando andábamos en Huizúcar, todo el pueblo como tal, para esa época, era de tierra, las calles, era todo diferente. Pero sorprendentemente, en más de 5 casas tenían el equipo de sonido de casi 5,000 colones. Y en lo que supuestamente San Salvador tenía poder adquisitivo, no se veía ese equipo de sonido. ¿Cuál era la diferencia? La cantidad de remesas que estaban recibiendo. Por lo tanto, no podemos decir, entonces, Juancito, como vive en la comunidad Los Tres Cochinitos, Juancito no tiene dinero. Posiblemente Juancito vive en la comunidad Los Tres Cochinitos, pero Juancito está recibiendo una cantidad de remesas que don Pedrito no recibe. Y don Pedrito puede vivir en el apartamento, pero los $3,500 que paga del apartamento lo dejan sin nada. En cambio, Juancito vive en la comunidad Los Tres Cerditos y le mandan de remesa $1,000, pero son $1,000 que los puede gastar a voluntad. ¿Me he dado a entender hasta acá? Ok. Ya vamos a hacer el comercial, pero dejo la tarea para el día de mañana. Para el día de mañana, por favor, investigar sobre el método Canvas de plan de negocio. Método Canvas, plan de negocio. Por ahí se lo escribí. Vamos a investigar sobre el método Canvas de nuestro plan de negocio y cómo lo vamos a aplicar. Si usted me dice, Miguel, el método Canvas no es aplicable porque nosotros ya estamos en una empresa formal. Vamos a ver qué es lo que le está faltando a esta empresa formal para poder desarrollarse de mejor manera y si ya cumplió con todos los propósitos del método. ¿Es el mejor método que hay para el plan de negocio? Es el método más básico que podemos utilizar de plan de negocio. ¿Cuántos planes de negocio podemos hacer? ¿En cuántos libros de planes de negocio hay? Infinidad. Hay unos métodos, por lo menos un método que se adapta muy bien a nuestro país, es el método de plan de negocio mexicano, que utiliza parte de Canvas y de otros. Y hay un plan de negocio europeo que es mucho mejor, pero que no se adapta a algunas realidades nuestras. Por ejemplo, no se adapta en el punto de los canales de distribución en el pago de peajes. Nosotros no pagamos eso, por lo tanto, me quedo mejor con el más tradicional, que es el método Canvas. Pasamos a asistencia. Brian Blanco. Presente. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Francisco. Presente. Gracias. Hilda Marisol. Presente. Gracias. José Balmore. Presente. Gracias. José de Nilsson. Presente. Gracias. Josué Eli. Presente. Gracias. Karina Cruz. Presente. Hasta hoy lo voy a decir, bonito apellido tiene. Kimberly. Gracias. Kimberly. Presente. Sana Beatriz. Gracias, Roxana. Y Verónica Cristina. Presente. Gracias, bien. Preguntas, comentarios que tengamos, aprovechemos en este momento. ¿O todo está claro como el chocolate? Claro como el agua de coco.
Claro, como el agua de coco. Y me gustó esa frase, gracias. Se la copiaré. La utilizaré hoy en la noche que esté dando un taller. Claro, como el agua de coco. Gracias. Bien, nuevamente para su servidor, un placer estar con ustedes. Espero que lo que estamos viendo cada día nos vaya sirviendo y sea aplicable a la realidad que vivimos. Lo he expresado también. Si hay alguna duda, háganmela saber. Si yo tengo la respuesta, pues la vamos a brindar. Si yo no tengo la respuesta, vamos a investigarla, porque al final de la historia todos estamos aprendiendo y su servidor sigue aprendiendo. El día de mañana, Dios mediante, usted me va a explicar todo esto del método Canvas. Somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Permítame. 11 personas. Entonces, ahí vamos a seleccionarlo así al azar. ¿Quién nos va a explicar cada uno de los elementos? El método Canvas lleva un total de 9 elementos. Así es que habrán 2 elementos que se repetirán. Y ahí lo vamos a hacer mañana rifado. Así es que lea un poquito, investiguemos para que así nos quede. Miguel, como que fuera clase, quiero hacerlo un poquito más entretenido porque hoy he hecho un monólogo extenso de 1 hora. Bueno, descontemos los 2 minutos de la asistencia, ha sido un monólogo de casi 58 horas. Entonces vamos a invertir mañana la dinámica, ustedes hablan y yo solamente escucharé. Gracias nuevamente, feliz provecho si usted va a almorzar en este momento. Un placer estar con ustedes. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.